Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les traigo estos lindos llaveritos del amor para el día de los enamorados. Espero que les gusten mucho. Están bastante fácil de realizar, gastan poquito material y están muy lindos para regalar, para vender. Se los recomiendo un montón y están súper graciosos por sus patitas móviles. Y así me quedó la parejita. Los invito a ver el tutorial. Si les gusta este proyecto, no olviden dejarme un me gusta y un comentario. Eso me ayuda muchísimo. También que se suscriban al canal, es totalmente gratis. Los dejo con el tutorial paso a paso. Estos son los materiales que vamos a necesitar. Voy a usar hilo de algodón en tres colores. Vamos a usar blanco, un poquito de rojo y también un poquito de negro. Este hilo que yo uso tiene 2 milímetros de grosor aproximado. También pueden usar lana si no consiguen hilo. Vamos a usar una aguja de crochet de 3 milímetros, un marcador de puntos, una aguja lanera, tijeras y también después le voy a agregar un llaverito que pueden usar el que tengan a mano. Y por último, relleno que yo uso vellón siliconado. Vamos a empezar con color negro haciendo las patitas, que como verán tiene cuatro y son las cuatro iguales, ¿sí? Yo la voy a hacer en color amarillo para hacer la demostración porque el negro en cámara no se ve, no se aprecia bien, ¿sí? Entonces yo lo voy a hacer en amarillo, pero ustedes lo tienen que hacer en negro, así como está en el muñequito. Vamos a empezar y vamos a hacer un anillo mágico, ¿sí? Entonces les voy a mostrar con amarillo que se aprecia mejor. Vamos a tomar el hilo de esta forma, pasamos sobre el dedo índice en forma de X, sostenemos por la parte de atrás, voy a pasar por abajo de los dos hilos y con la aguja en forma de gancho mirando hacia abajo vamos a traer el hilo que va al ovillo hacia adentro. Giramos un poquito y vuelvo a tomar el hilo que va al ovillo y lo paso por ese huequito, ¿sí? Eso es una cadenita que sostiene al anillo mágico que es este círculo. Ahí tenemos entonces el anillo mágico y dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Para eso vamos a entrar por el centro del anillo, traemos hebra, pasamos, nos quedan dos hebras en la aguja, vuelvo a tomar hilo y paso por las dos hebritas. Tenemos el primer punto bajo y de esta forma vamos a repetir 5 puntos más. 1, 2, 3, 4. Y 5 más el primero que teníamos son 6 puntos en total. Ahora de la hebra más corta vamos a tirar y vamos a cerrar el anillo. Tiramos, ahí está. Para la vuelta número 2 vamos a hacer un punto en cada punto, ¿sí? Vamos a tener de nuevo el mismo total de puntos que son 6. Entro en el primer punto y hago el primer puntito. Lo pueden marcar para no perderse, ahí está. Y continuamos haciendo sobre cada punto un punto. ¿Sí? Tengo 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Ahora vamos a hacer en la vuelta que sigue, que es la número 3, disminuciones. Voy a hacer un punto y una disminución. Hago el primer punto, lo marco. Vamos a acomodar el tejido del lado del derecho. Ahí está. Y ahora vamos a hacer una disminución. La disminución se hace tomando la hebra delantera de dos puntos. Tomamos la del primer punto y ahora la del segundo punto. Ahí está. Pasamos por esas dos hebritas. Paso por una. Y a ver, de nuevo. Paso por una. Paso por la segunda. Ahí está. Y ahora vuelvo a tomar y saco las últimas dos hebritas, ¿sí? Esa es una disminución. Ahora vuelvo a repetir un punto solo. Vamos al punto que sigue, hacemos un punto. Y ahora una disminución nuevamente. Tomo la hebra delantera de un punto y la hebra delantera del punto que sigue. Pasamos por las dos hebritas, nos vuelven a quedar dos hebras, vuelvo a tomar y saco esas dos hebritas. Ahí está. En la vuelta que sigue, que es la número 4, vamos a hacer una disminución. Tomo de nuevo la hebra delantera de un punto y la hebra delantera del punto que sigue. Pasamos, nos quedan dos hebras de nuevo, vuelvo a tomar y saco las dos hebritas, ¿sí? Esa va a ser la parte de abajo del piecito. Ahora vamos a hacer 5 cadenas. Tengo 1, 2, 3, 4
y 5. Ahí está, cortamos el hilo dejando un poquito largo, pasamos hacia arriba, ajustamos bien y voy a cortar este hilito sobrante que viene del anillo mágico. Cortamos y así nos van a quedar las patitas. Tenemos que repetir 4 piezas iguales, ¿sí? Pero ustedes la tienen que hacer en color negro, ¿sí? Como esta. Entonces nos vemos cuando tengan las 4 patitas. Ya tengo las 4 patitas, algo así nos tienen que quedar. Y ahora vamos a empezar a hacer el cuerpito que se hace en una sola pieza. Vamos a empezar con el color blanco entonces. Y vamos a hacer un anillo mágico. Hago el anillo. Dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo tirando de la hebra más corta. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto. Entro en el primer punto y hago 2 puntos juntos. Y eso es un aumento, ¿sí? Ahí tengo el primer aumento, marco el primer puntito y vamos a continuar en cada punto haciendo un aumento, que son 2 puntos juntos en el mismo lugar, ¿sí? Entonces nos vemos al final y vamos a terminar con un total de 12 puntos en esta vuelta. Terminé la vuelta, ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Hago el primer punto, lo marco y en el punto que sigue hacemos un aumento, que son 2 puntos juntos, uno, y en el mismo lugar hacemos otro, ¿sí? Y vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta, un punto solo, en el que sigue un aumento. Vamos a terminar en esta vuelta con un total de 18 puntos, nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Hago el primer punto, lo marco, en el que sigue hacemos el segundo punto y en el que sigue un aumento, que son 2 puntos juntos, ¿sí? Un punto solo, en el que sigue otro punto solo y en el que sigue un aumento. Vamos a continuar con esta secuencia de 2 puntos y un aumento por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 24 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer un punto en cada punto, pero por la hebra de atrás, ¿sí? Vamos a tomar el punto por la parte del medio y vamos a trabajar solamente tomando la parte de atrás del punto. Como verán, el punto tiene la hebra por fuera y una hebra por dentro. Vamos a trabajar tomando la hebra de adentro. Entonces, en cada punto, tomando la hebra de atrás, vamos a hacer un punto. Marco el primer punto. Y vamos a continuar todo alrededor haciendo un punto por la hebra trasera, ¿sí? De esta forma vamos a continuar y tenemos que volver a tener el mismo total de puntos, que son 24, ¿sí? De esta forma vamos a ir todo alrededor. Y con esto vamos a formar este efecto como que se quiebra el tejido, ¿sí? Nos vemos al final. Terminé la vuelta, así nos tiene que quedar. Y ahora vamos a hacer desde la vuelta número 6 hasta la vuelta número 10, un punto sobre cada punto, pero vamos a tomar el punto normal, ¿sí? Vamos a pasar por las dos hebras como normalmente lo hacemos. Entonces vamos a continuar hasta llegar a la vuelta número 10. En total son 5 vueltas que tenemos que trabajar manteniendo la misma cantidad de puntos, que son 24, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo las 5 vueltitas de un punto en cada punto, hasta llegar a la vuelta número 10. Nos vemos al final. Terminé de hacer todas las vueltas hasta la número 10, algo así nos tiene que quedar. Y ahora vamos a detener el tejido un momento para colocarle las patitas, ¿sí? Las patitas las vamos a poner por la parte de abajo, vamos a tomar 2 de las que ya tenemos hechas y las vamos a poner con la aguja. Entonces vamos a mirar por la parte de abajo y vamos a dejar desde el anillo mágico
una vuelta de separación, ¿sí? Acá está el anillo y dejamos una vuelta y en esa vuelta vamos a poner las patitas. Lo que voy a hacer es entrar por la parte de adentro del tejido con la aguja de esta forma y vamos a tomar el hilo sobrante de una de las dos patitas, lo enganchamos y pasamos hacia adentro. Ahí está, pasamos todo el hilo y así nos tiene que quedar. Ahora vamos a poner la otra del otro lado, también dejando una vuelta de separación desde el anillo mágico. Ahí está. Tomamos la otra patita y la pasamos de igual forma. Le pueden poner un poquito de pegamento por la parte de adentro si quieren. Así nos van a quedar las patitas. Y ahora yo lo que voy a hacer es un nudo entre ambas patitas para asegurarlo. Pero como les digo, le pueden poner un poquito de pegamento en la base para más seguridad. Entonces voy a hacer un nudo con ambos hilos. Ajustamos bien. Y hacemos varios nuditos. Ahí está. Voy a cortar un poco el hilo sobrante, no muy en contra. Dejamos un poquito. Ahí está. Y ahora sí, estiramos un poquito las patitas y ya quedan agarradas, ¿sí? Así nos van a quedar. Ahora sí, ya podemos continuar con nuestro tejido. Para la vuelta número 11 vamos a hacer dos puntos y una disminución, ¿sí? Vamos a empezar la vuelta número 11. Voy a hacer el primer puntito, lo marco. En el que sigue hacemos el segundo punto y ahora una disminución. Tomamos la hebra delantera del punto y la hebra delantera del punto siguiente. Tomamos hebra, pasamos por las dos, vuelvo a tomar y saco dos. Y así vamos a repetir todo alrededor. Dos puntos y una disminución. Vamos a terminar en esta vuelta con un total de 18 puntos. De esta forma vamos a continuar. Terminé la vuelta. Ahora para la vuelta número 12 vamos a hacer un punto y una disminución. Hago el primer punto, lo marco. Ahí está. Y ahora una disminución. Y así vamos a continuar. Un punto y una disminución. Y en esta vuelta vamos a terminar con un total de 12 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta. Ahora antes de continuar vamos a rellenar el cuerpito. Así ya podemos continuar tejiendo tranquilos, ¿sí? Entonces vamos a rellenar esta primer parte. Vamos metiendo de a poquito relleno. Con mucha paciencia. Acomodamos bien. Ahí está. Y ahora vamos a empezar a hacer la cabeza, ¿sí? Antes de continuar vamos a colocar los bracitos y los bracitos se ponen entre la última vuelta y la anteúltima. Entonces vamos a buscar bien el centro del cuerpo en la parte del costado y vamos a colocar los bracitos. Voy a buscar entonces entre la última y la anteúltima. Entonces ahí dejando, contando desde arriba una vuelta, vamos a poner el bracito. Y también vamos a entrar de adentro hacia afuera. Vamos a tomar uno de los bracitos, lo tomamos así, pasamos hacia adentro y de esta forma lo vamos a colocar. Y ahora vamos a buscar del otro lado el centro también. Ahí lo vamos a poner. ¿Sí? Ahí está. Tomamos el otro bracito y lo pasamos. Pasamos el hilo y ya tenemos ahí el otro bracito puesto, ¿sí? Por la parte de adentro lo que vamos a hacer es hacerle varios nuditos con este mismo hilo contra la pared del cuerpo para trabarlos. Entonces ahí voy a hacer un nudito, como pueden ver, y voy a hacer varios más. Entonces de esta forma va a ser imposible que se salga el bracito. También pueden atar ambos hilos para más seguridad. Ahí está. Ahí ya no se sale. Y este hilito lo vamos a perder hacia adentro. Voy a hacer lo mismo del otro lado.
Ya le anudé los dos bracitos, así quedó. Y ahora vamos a continuar haciendo la cabeza. Para la cabeza vamos a hacer aumentos. Voy a hacer un punto y un aumento, pero por la hebra de afuera del punto. Como pueden ver, tiene dos hebras. Vamos a tomar la hebra de afuera. Uy, no puedo enganchar. Ahí, de esta forma, vamos a tomar la hebrita de afuera, ¿sí? Entonces voy a ir al primer punto. Tomamos la hebra de afuera, voy a hacer un punto, lo marco y en el que sigue un aumento, siempre por la hebra de afuera. Y así todo alrededor, un punto y en el que sigue un aumento. Un punto y en el que sigue un aumento por la hebra de afuera. Un punto y en el que sigue un aumento. Y así vamos a continuar hasta terminar la vuelta. Un punto y en el que sigue un aumento. Un punto y en el que sigue un aumento. Y en esta vuelta vamos a terminar con un total de 18 puntos, ¿sí? Terminamos la vuelta y esto lo que nos va a permitir es que haga ese quiebre en el tejido. Vamos a acomodarlo hacia abajo, acomodamos bien el tejido y algo así nos tiene que quedar, ¿sí? Ahí acomodamos, así nos va a quedar. Ahora para la vuelta número 14 vamos a hacer todos aumentos, pero ahora vamos a tomar el punto normal por las dos hebras, ¿sí? Ya no vamos a tomar por afuera, sino por las dos. Entonces vamos a hacer un aumento en cada punto. Vamos a terminar en esta vuelta con un total de 36 puntos. Entonces vamos a continuar haciendo en cada punto un aumento. Y de esta forma vamos a continuar. Nos vemos al final. Terminé la vuelta. Algo así nos va a quedar. Vamos a acomodar como en la primera vuelta de la cabeza. El tejido. Estiramos bien. Ahí está. Y ahora vamos a hacer desde la vuelta número 15 hasta la vuelta número 21. Un punto sobre cada punto de base, ¿sí? Son en total 7 vueltas que vamos a hacer de un punto en cada punto, ¿sí? Vamos a mantener siempre la misma cantidad de puntos, que son 36, ¿sí? En cada vuelta, al finalizar, tenemos que tener la misma cantidad, que son 36. Entonces continuamos de esta forma, un punto sobre cada punto de base por 7 vueltas, desde la vuelta número 15 hasta la vuelta número 21. Esto es para darle la altura a la cabecita. Entonces vamos a continuar. Terminé de hacer todas las vueltas, así quedó. Estoy en la fila número 21. Y ahora vamos a hacer en la vuelta número 22, 4 puntos y una disminución. Hago el primer punto, lo marco. En el que sigue hacemos el segundo punto, en el que sigue el tercer punto, en el que sigue el cuarto. Y ahora una disminución que se hace de esta forma, ya antes les mostré. Vamos a continuar por toda la vuelta haciendo esa secuencia. 4 puntos y una disminución. Vamos a terminar con un total de 30 puntos en esta vuelta. Nos vemos al final. Terminé la vuelta. Ahora para la vuelta número 23 vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Hago el primer punto, lo marco. En el que sigue hacemos el segundo punto. En el que sigue el tercer punto. Y ahora una disminución. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 24 puntos. Nos vemos al final.
terminé la vuelta. Ahora para la número 24 vamos a hacer dos puntos y una disminución. Hago el primer punto, lo marco. En el que sigue hacemos el segundo punto y ahora una disminución. Y vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta, terminando con un total de 18 puntos. Dos puntos y una disminución. Uno, dos y una disminución. Nos vemos al final. Terminé la vuelta. Ahora, antes de continuar cerrando, vamos a rellenar la cabecita. Vamos a meter de a poquito relleno para no sacarle la forma al tejido, ni tampoco que se nos abra. Le voy a poner un poquito más en el cuerpito que nos había faltado. Y ahora sí, le ponemos a la cabeza. Rellenamos bien. Y le vamos dando la forma a la cabecita. Ahí está, ya le rellenamos la cabecita y ahora vamos a hacer para la última vuelta, que es la número 25, un punto y una disminución. Entonces vamos a hacer el primer punto, lo marco como siempre y ahora una disminución. Y vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta, un punto, una disminución. Vamos a terminar con un total de 12 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta. Ahora donde estaba el marcador, vamos a hacer un punto deslizado, una cadenita y dejamos hebra un poco larga para terminar de cerrar con la aguja lanera. Pasamos hacia arriba, ajustamos bien y si quieren le pueden poner el relleno que les falte por este hueco antes de cerrar. ¿Sí? Y algo así nos está quedando el cuerpito. Ahora con la aguja lanera vamos a cerrar pasando por la hebra de afuera de los puntos. Entonces pasamos de esta forma para poder cerrar por completo la cabeza. Este es el último punto. Y ahora vamos a tirar suavemente del hilo y como pueden ver se va a cerrar la cabecita. Y lo que yo voy a hacer es volver a pasar por abajo de esas hebritas que se formaron cerrando la primera vez. Pasamos de nuevo, tiramos un poquito más y ahí se nos va a cerrar por completo la cabeza. Si quieren pueden seguir pasando un poquito más para más seguridad. Porque como esto va a estar visible, es preferible pasar varias veces para que no nos vaya a quedar feo, ¿sí? Entonces yo prefiero pasar varias veces y como pueden ver ya quedó bien, bien cerradito. Ahora lo que voy a hacer es un nudito ahí en esa parte. Con este mismo hilo le pueden poner el llavero. O lo pueden enganchar con una pinza, abriendo el ganchito y enganchándolo, ¿sí? Ven, el ganchito ese lo pueden abrir y ponerlo con una pinza. En este caso se lo voy a poner con el hilo para mostrarles cómo lo hago. Me voy a ir bien al centro, por la parte de atrás, ahí. Simplemente vamos a enganchar el llaverito y vamos a pasar por el tejido. Siempre ajustando bien el hilo para que no se estire. Vuelvo a pasar por el llavero para que no se estire y nos quede feo
que quede siempre bien pegadito al tejido. Entonces de esta forma, ajustando bien, nos va a quedar. Voy a pasar una vez más por seguridad. Ahí está, me voy más hacia un costado. Bueno, ahí se salió el llavero, pero es agarrar esto, que es donde va a ir el llavero después, ¿sí? Esto ahora yo lo cierro con la pinza y acá voy a hacer un nudito con el mismo hilo nuevamente. Estos nudos no se preocupen porque ni se van a notar y vamos a perder el hilo hacia adentro. Perdemos, ajustamos bien, acomodamos el tejido y ahora yo voy a cerrar bien ese ganchito y le voy a poner el llavero. Pero ahí ya nos quedó esta argollita agarrada para poder poner el llaverito. Ahora nos quedaría hacerle los detalles, ¿sí? Con un poquito de hilo negro le vamos a hacer los ojitos y el pelo. Y los ojitos se los vamos a ubicar entre la vuelta 17 y la vuelta número 20, separado por dos puntos. Voy a entrar por un costado y vamos a contar desde el anillo mágico, desde abajo. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Ahí a partir de la vuelta 17 vamos a iniciar el ojito. Entramos y vamos a subir dos vueltas, 18 y 19, y esta es la 20, ¿sí? Entre la 17 y la 20 vamos a hacer los ojitos ahí y me voy a correr dos puntos hacia el costado. Ahí tenemos un ojito y ahora le hacemos el otro ojito. Este vamos a dejar más hebra hacia allá. Ahí está. Y ahora hacemos el otro. Voy a salir con este mismo hilo por el centro de arriba de la cabeza, que es donde le vamos a hacer los pelitos. Entonces salimos por ahí. Ahí ya tenemos los ojitos, así nos van a quedar. Y para la nena tenemos que hacerle una línea recta y una línea hacia el costado. Y repetimos lo mismo, una línea recta y hacia el costado, ¿sí? Bordamos así. Y para el nene simplemente voy a salir con un hilo por el centro y con el otro hilo también por el centro. Entonces vamos a pasar el hilo en la aguja y vamos a salir por el centro de la cabecita. Ahí está. Vamos al centro. Ahí está. Entramos, despacito acomodamos los ojitos que no queden muy tirantes. Y acá en la parte de arriba podemos hacer un nudito. Se le sale un poquito de relleno por acá, pero no pasa nada. Lo vamos a sacar. Y como les decía, pueden hacer un nudito para asegurar el pelo. Y ya recortamos la hebra sobrante. Voy a hacer otro nudito. El nene simplemente tiene dos pelitos hacia arriba, así que eso le vamos a hacer. Ahora lo voy a recortar un poquito más y le pueden poner un poquito de pegamento para que no se abra el hilo y no se despeleche, ¿sí? Algo así. Y ahora le vamos a hacer el corazón, que es el que lleva acá. Y les voy a mostrar cómo hacer el moño por si quieren hacer la nena, ¿sí? Para el corazón vamos a hacer un anillo mágico. Vamos a levantar dos cadenas, una y dos. Y vamos a hacer un punto alto o una vareta. Tomamos lazada, entramos, traemos hebra. Tenemos tres hebras en la aguja, sacamos una y sacamos dos. Ahí está nuestro punto alto. Ahora hacemos un medio punto alto o media vareta. Tenemos tres hebras en la aguja, sacamos todo junto. Ahí está. Y ahora vamos a hacer tres puntos bajos. Tengo uno, dos y tres. Ahora vamos a hacer
una media vareta o un medio punto alto, tomo la lazada, traigo, tengo tres hebras en la aguja y saco todo junto. Y ahora un punto alto o una vareta. Tengo tres, saco de dos en dos y tengo mi punto alto. Ahora hago tres cadenitas al aire, una, dos y tres, y deslizo en el anillo mágico. Deslizamos, hago una cadenita y vamos a cortar el hilo un poquito largo para poder coser, o también lo pueden pegar. Entonces ahí pasamos ahora el hilo hacia arriba y vamos a cerrar el anillo mágico. Tiramos del hilo, cerramos bien y así nos va a quedar el corazoncito. Es muy pequeño ya que es para el muñequito. Se lo pueden pegar hacia un costado o en el medio, eso es como ustedes prefieran. Y entonces así vamos a hacer el corazoncito. Ahora les voy a mostrar cómo hacer el moño. Para el moño también vamos a hacer un anillo mágico. Levantamos dos cadenas. Una y dos, y vamos a hacer un punto alto. Tengo un punto alto, ahora vamos a hacer un punto medio alto y nuevamente un punto alto. Sacamos de dos en dos, ahí está. Ahora voy a hacer, hicimos un punto alto, un punto medio alto y un punto alto, tres cadenas nuevamente y deslizo en el anillo. Y volvemos a repetir todo nuevamente. Tres cadenas, una, dos y tres. Un punto alto. Ahí está, voy a correr el hilo. Un punto medio alto, sacamos todo junto. Un punto alto, sacamos de dos en dos. Y tres cadenitas al aire. Deslizo en el anillo mágico. Hago una cadenita para asegurar y cortamos el hilo dejando un poco largo para coser. Ahora pasamos el hilito hacia arriba, ajustamos bien y cerramos el anillo mágico. Y así nos va a quedar el moñito. Y con estas mismas hebritas que nos quedan, pasamos en el medio de esta forma. Y después lo pueden pegar o coser, ¿sí? Y así nos va a quedar el moñito. Muy fácil. Con un poquito de silicona fría le voy a pegar el corazón, también lo pueden coser como ya les había dicho. Y ahí le vamos a sostener el corazoncito, mejor lo voy a poner en el medio, ahí está. Y le voy a poner unos alfileres para que se pegue bien, ahí está. Le voy a poner uno más. Y le recorté también un poquito los pelitos, así nos deben de quedar. Ahora le voy a hacer el último detalle, que es ponerle un poquito de rubor, eso es totalmente opcional. Y a la nena se le pone el moñito bien en el centro de la cabeza, al costadito del pelo. Con un poquito de rubor y un pincel le voy a poner en las mejillas a nuestro muñequito para darle un toque más tierno. Ahí está. Y así nos van a quedar nuestros llaveritos listos. Espero que les hayan gustado. Y si es así, no olviden dejarme un me gusta y un comentario. Eso me ayuda muchísimo. También que se suscriban al canal. Es totalmente gratis. Espero que se encuentren muy bien. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!